Dale vida a los años, presenta Mi amigo el doctor. Nos encontramos en nuestra secuencia Mi amigo el doctor y hoy estamos en el hospital Cayetano Heredia porque supuestamente estamos en una post-COVID. Sin embargo, esta enfermedad del coronavirus nos ha traído responsabilidades y compromisos con toda la población en salud, especialmente la gerontológica. Estamos con el doctor Leslie Soto, el jefe del Departamento de Salud de este hospital, con quien vamos realmente a conversar y que nos cuente cómo está nuestro país en este tema de la supuestamente post-COVID. Doctor, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Claro que sí. Estamos en una etapa en la cual estamos terminando la cuarta ola. Sin embargo, como en todo el planeta, este virus está cambiando día con día. Hay nuevas mutaciones y el Perú no es ajena a esta. Estamos comenzando nuevamente una quinta ola aparentemente porque ya tenemos 4 semanas con incremento de casos y en los hospitales estamos ya con pacientes hospitalizados y también tenemos pacientes en cuidados intensivos. Por eso instamos a la población a que sigan vacunándose, que sigan cuidándose. No es que seamos alarmistas, sino que queremos que se cuiden porque aparte de la COVID-19 tenemos influenza, tenemos neumococo y muchas enfermedades respiratorias. Mira cómo hoy día hay un sol radiante, entonces estamos en un clima cambiante. Uno se confía, hoy día sale en camisita, mañana estamos con manga larga y eso también hace cambio de clima, es propicio para enfermedades respiratorias. A propósito de ello, doctor, justamente usted acaba de mencionar, estamos en un cambio de clima donde hay mucho resfrío, hay mucha influenza y cómo poder diferenciar con el temido COVID. Mira, desafortunadamente todos los virus empiezan igual, la influenza, la COVID-19, la viruela del mono, todos los resfríos, todos son virus que empiezan siempre con la parte del moquito, de la chis, de todo lo que es el fastidio de la garganta, etc. Entonces, como todos son iguales, hay que cuidarse la parte respiratoria, evitar salir para no contagiar a nadie y en la casa tratar de estar pues un poco aislados y con mascarilla. Tomar todo lo que sean sintomáticos, ¿no? Algo para el dolor de cabeza, algo para el moquito, bastante líquido. Y en teoría las gripes en 2 días ya debe estar uno tranquilo. Sin embargo, la COVID-19 se puede estar asociado con diarreas, puede estar asociado con dolor de garganta persistente, puede tener un poco más de tos. No todos tenemos la misma sintomatología. Ya no tenemos esa pérdida de olfato o pérdida del gusto que había antes. Al inicio hay gente que hace fiebre, hay gente que no hace fiebre. Por eso que cualquier cuadro respiratorio que pase las 48 horas deben ir al médico para chequear qué puede ser. Y con eso tenemos un tratamiento adecuado y correcto de la enfermedad que estamos en ese momento teniendo. ¿Qué tanto nos está ayudando el tema de las vacunas? ¿Nos estamos poniendo el coronavirus? ¿Nos estamos poniendo neumococo? ¿Nos estamos poniendo influenza? Mira, mucha gente no lo sabe, pero la influenza que ha matado a mucha gente en el planeta cuando empezó, actualmente no lo hace porque tenemos una vacuna anual. ¿Y por qué no tenemos tanto miedo? Porque en esa época que había la influenza, pues en el año 18, por ejemplo, no había tanta globalización. La gente no es como ahora que yo tomo un avión y estoy en China mañana y pasado mañana estoy en el África. Ahora sí, yo estoy en China mañana tranquilamente, me tomo un avión, estoy en Europa, pasado estoy en América y me llevo las enfermedades. Y estamos tranquilos, la influenza mata incluso más que el coronavirus. Pero mira, algo muy importante, sin mucha ciencia, sin mucha cosa. La primera ola y la segunda ola mató mucha gente desafortunadamente. Y hemos visto colas de gente con balones de oxígeno. Hemos visto los hospitales llenos, no había camas, no había espacios en cuidados intensivos. Teníamos como 100 camas de UCI en todo el Perú. Ahora hay como 3.000 afortunadamente. Y ahora, afortunadamente, hay casos, pero no tenemos esas colas inmensas que habían. ¿Qué cambió entre la primera, segunda ola y la tercera y cuarta ola? Vacuna. Las vacunas se han creado para evitar que los agentes infecciosos nos dejen secuelas graves y evitemos la muerte. Así de simple. No vemos ya las colas grandotas. ¿Qué pasó? La vacuna. Las vacunas, afortunadamente, son una creación para evitar que los agentes infecciosos nos puedan matar o dejar secuelas graves. Entonces, es importantísimo el tema de las vacunas. Se habla justamente de que hay una quinta vacuna, ¿no? ¿Es vacuna, es refuerzo? ¿Nos va a ayudar? ¿Qué tanto? Mira, lo que pasa es que personas no vacunadas, por ejemplo, tienen el virus más tiempo en su organismo. La gente vacunada tiene menos tiempo en su organismo y mientras más tiempo tenga en su organismo, más tiempo tiene para mutar.
de la Omicron en adelante tiene más cambios este virus. Entonces la vacuna va a ser teóricamente anual y ya la nueva vacuna que está viniendo es una vacuna bivalente. ¿Qué quiere decir? Que va a tener dos partecitas, de la Omicron para atrás y del Omicron para adelante. Entonces sería una vacuna que debería ser ya anual y que tenga pues componentes que nos permita ya una mayor protección, porque ahora tenemos, si ven ahora, van a ver una mezcla, si leen los periódicos o parte científica, alguien que conozca un poco más, va a ver que dice BB1, BX1, BBA, varias mezclas mucho más complejas, porque son mezclas, por ejemplo, de la BA4, BA5, son mezclas complejas de la BA1, BA2. Entonces, estas combinaciones van a permitir ser bloqueadas por una vacuna más amplia. Entonces, ya sería la vacuna anual, como tenemos vacunas de influenzas anuales. En el tema de tratamiento, ¿ya tenemos, por decir, un protocolo o, digamos, un tema que nos ayude, sobre todo el personal de salud, a saber cómo va a dar tratamiento a los diferentes pacientes? Porque como usted acaba de mencionar, todos no desarrollan la enfermedad de la misma forma, pero entonces, ¿cómo realmente darles el tratamiento adecuado? Claro, ya hemos visto en estos años que pacientes que se van complicando requieren oxigenoterapia, que es fundamental, que requieren anticoagulación, pacientes que requieren oxígeno a altas dosis, se requiere pacientes que deben estar en cuidados intensivos, con pronación, tenerlo en ventilación mecánica, dándole vuelta para que puedan respirar mucho mejor. Se tiene también conocimiento que existen algunos antivirales que se pueden dar a pacientes que tienen factores de riesgo para no complicarse. Eso no hay acá en el país todavía. Sin embargo, gente que está con cuadro respiratorio, damos nosotros todo lo que es la parte de soporte, la parte de sintomáticos, y eso se está manejando actualmente en la casa. Lo que sí hay que recomendar a las personas es que si ven a alguien que está con el moquito, con el achís, por favor, mantengan el distanciamiento. Si están resfriados, con tos, manténganse en la casa, no salgan, por favor, hasta que pues tengan un diagnóstico seguro y adecuado, porque no todos hacemos la enfermedad de la misma manera. Con el tema de la prevención, ¿cómo podemos tomar nosotros, ¿no?, las personas de a pie, el tema de prevenir, de preparar nuestro organismo, nuestro sistema inmune para este y otros virus similares? Sí, lo que tenemos que hacer es tomar la vitamina O, olla. Es comer bien. No hay ninguna vitamina mejor ni peor para hacer una sobreexposición. Eso de vitamina C endovenosa no sirve para que las personas estén comprando por gusto, porque es una vitamina que uno la orina, porque el cuerpo lo que va a hacer es agarrar lo que necesita y orina el resto. Entonces lo que hace es una orina cara y no va a ser mucho mejor. Tome su jugo de naranja, coma su naranja partidita en el almuerzo, en su desayuno. Eso es mucho más útil, más económico y más beneficioso para la salud. Una dieta balanceada que va a mezclar pues verduras, fruta, un poco de carne, de todo tipo, pescado, que el Perú tiene mucho pescado. Tenemos un montón de menestras, legumbres y tenemos muchísimas recetas en el país que podemos mezclar de todo para tener una dieta saludable y sana. Se viene una fecha bastante importante donde en nuestro país se le da mucho realce como en gran parte del mundo, ¿no? Que es diciembre, la Navidad. Y después el Año Nuevo, ¿no? Donde hay demasiadas celebraciones, podríamos decir. ¿Cómo poder concientizar a estas personas que, bueno, ven la fecha oportuna para poder disfrutar de tanto tiempo de pandemia, ¿no? Pero ¿cómo darles un poco de conciencia? Mira, justamente el incremento de casos ha sido también por la procesión del Señor de los Milagros. Han venido varias fechas de conciertos, ¿no? Hemos tenido muchas aglomeraciones. Entonces esto ha permitido pues muchas aglomeraciones sin mascarilla, pues que aumenten los casos. Entonces simplemente es, no me voy a juntar con mi familia. Entonces si quieren evitar aglomeraciones, usar mascarillas previas a las fiestas, un par de semanas por lo menos, para evitar estar sintomáticos y estar con los seres queridos para poder disfrutar las fiestas tranquilamente, ¿no? Gracias, doctor. Para culminar, me gustaría, por favor, sus recomendaciones, sugerencias, usted como parte importante del cuerpo médico y que lo ve y lo vive y lo ha vivido día a día, todas las etapas de esta enfermedad que nos llevó a la pandemia, que nos llevó a un confinamiento y a pérdidas muy tristes de muchos familiares y amistades.
Nos gustaría, por favor, un mensaje, ¿no? O una reflexión para las personas que nos están viendo. Sí, yo solamente le diría que por favor tienen que cuidarse. Hay muchas personas, por ejemplo aquí en el hospital, muchos colegas en todas las áreas, médicos, enfermeras, administrativos, técnicos, que ya no están ahorita. Estamos con otro tipo de personas, en otra realidad, diría yo, actualmente, que estarían con nosotros si hubiésemos tenido la vacuna en ese momento. Las vacunas son importantísimas, hay que completar los esquemas. Mucha gente me dice, doctor, pero la vacuna me da dolor en el brazo, me va a dar dolor de cabeza. Yo diría, mejor que le dé un dolor de cabeza a que se vaya de este mundo, y las familias son los que se quedan con la pérdida de un ser querido, y eso no queremos. Depende de nosotros cuidarnos, tenemos las herramientas, tenemos evidencia científica que esto funciona, y depende de nosotros cuidarnos para estar todos juntos y poder celebrar en familia siempre todas las fiestas. Gracias, doctor. Bueno, agradecemos la atención al doctor Leslie Soto y por supuesto también al Hospital Cayetano Heredia por permitirnos encontrarnos este día aquí y poder realmente brindarles la información que usted, yo y todos necesitamos. Bien, y en este bloque vamos a dar inicio a una secuencia muy importante e interesante que estoy segura que les va a gustar. Así que mejor le doy pase al Dr. Glaser con la secuencia Emprendedor Silver. Actualmente, el mundo atraviesa una situación crítica que nos ha puesto a todos contra las cuerdas. Y no podemos negar que hay un grupo de personas que destaca por su vulnerabilidad ante esta situación. Aquellos cuya piel está marcada por la edad. La Casa Hogar Splendor lleva 18 años brindándole un hogar a adultos mayores de escasos recursos o que han sido abandonados a su suerte, con base en el apoyo y las donaciones de instituciones y personas de buen corazón. Sin embargo, hay un problema que nos viene pisando los talones desde hace ya un tiempo, y es que la Casa Hogar no cuenta con una casa, y ahora el reto es aún mayor debido a la emergencia sanitaria que hoy vivimos. Hoy, más que nunca, estas personas necesitan de un lugar seguro. Por eso, hemos creado la campaña Una Casa para Ellos, con la finalidad de recaudar fondos para darles a nuestros abuelitos la seguridad de un techo y los cuidados que necesitan. No tenemos mucho tiempo, pero sabemos que con tu ayuda lo lograremos. Por eso, yo me sumo, unidos por Splendor. Splendor, Casa Hogar, institución dedicada a brindar ayuda y a mejorar la calidad de vida de adultos mayores.